Listo, entonces buenos días muchachos. La idea de hoy es que vamos a ver configuración electrónica. Nosotros ya hemos visto, estuvimos viendo tabla periódica, viendo algunas razones por qué la tabla periódica era así, por qué se ubicaba así. Bueno, entre otras cosas estuvimos viendo eso, ¿cierto? Entonces ahora vamos a ubicar por qué cada elemento se ubica en cada posición y adicional a eso vamos a aprender de números cuánticos, ¿listo? Entonces vamos a acordarnos de que cuántos periodos tiene la tabla periódica. ¿Quién sabe? 8. Hay ¿Siete? 7 tiene la tabla periódica. 7 periodos. Entonces esos son los números que colocamos acá. Entonces empezamos desde 1S2, 2S2, 2, perdón, 3S2, 4S2, 5S2, 6S2, 7S2, ¿cierto? Esos son nuestros 7 periodos. ¿Y cuántas fases hay? Hay 4 fases, que son S, P, D y F, ¿cierto? Entonces vamos con, ya hicimos la S, ahora vamos a hacer la P. Entonces empieza desde 2. Me espero que eso me quede muy grueso. Bueno, C2 así no se puede hacer. Así. 2P6, 3P6, 4P6, 5P6, 6P6. Vamos a hacerlo hasta ahí. También se puede hacer hacia abajo. Hagámoslo hasta abajo mejor. 7P6. Luego, la siguiente fase es D. Entonces vamos a empezar a colocar. Bajamos una casillita más y empezamos desde el 3. 4 de 10. 5 de 10. 6 de 10. 7 de 10. ¿Listo? Y la última fase, la última, es F14. Entonces, bajamos una casillita más, 4F14. 5F14, 6F14 y 7F14. ¿Listo? ¿Cómo se llama eso? Diagrama de Möller. ¿Listo? Eso se llama diagrama de Möller. Y vamos a seguir la flechita. Empieza de arriba hacia abajo, en diagonal. Vuelve y sube. Llega al 2, vuelve y sube. Arranca desde arriba, llega al 3, vuelve y sube. Llega al 4, vuelve y sube. Llega al 5, vuelve y sube. Llega al 6, vuelve y sube. Y finalmente llega al 7, ¿cierto? Listo. Esa es la secuencia que debemos seguir. Y pues gracias a eso, vamos. Eso copien, hagan ese dibujo. Gracias a eso vamos a llegar a nuestra configuración electrónica. Entonces vamos a empezar haciendo ese diagrama de Möller. Vamos a empezar haciendo ese. Entonces vayan copiándolo. El que se me vaya de la cámara lo voy a sacar, ¿oyeron? Jürgen no se ha podido conectar. Valentina Jerez la voy a sacar. Ya van 3 veces que le digo. No está ni siquiera ahí. Ah, véanla. Ah, pero me dice y vuelve y se va. Cámara activa todo el tiempo, Valentina. Todo el tiempo. ¿Dónde estaba? ¿Sí? ¿Quién sabe qué estaba haciendo? Sentadita trabajando juiciosa. A ver. No le digo a su madrina. No, chicos. Sí le da risa, ¿no? No, porque ya era mi madrina. Pero ya quejas. Listo, entonces copien el diagrama de Möller porque se acaba la sesión y se nos borra.
No empezó. ¿Listo? ¿Ya lo copiaron? No, profe, espere. Bueno, yo espero, no hay problema. No faltaba más. Más tarde lo haces. Otra vez varios sin cámaras. Oiga, Jorge Andara no se ha podido conectar. Qué vaina. Sale conectando y no se conecta. ¿Listo? No, hay unos que están escribiendo todavía. Esperemos. Ya sabemos que tenemos 2 horas y si acaba nos volvemos a conectar. ¿Listo? A ver, yo miro si ya acabaron. Listo, yo creo que ahora sí ya acabaron, ¿cierto? Bueno, entonces ese es el diagrama de Möller. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es configuración electrónica. Entonces, la configuración electrónica, vamos a hacer configuración electrónica del elemento número 17. Vamos a hacer de cloro. Entonces, vamos a hacer Z17. Entonces vamos a empezar con 1S2, luego vamos a ir con la secuencia, después 2S2, después sigue 2P6, ¿sí? Lo que estoy haciendo es seguir la flechita, ¿sí? Voy acá, luego voy acá, continúo acá y así sucesivamente. Después continúo con 3S2. Y lo que voy a hacer es que voy a sumar los exponentes. Entonces, estos son 2 electrones, más 2 son 4, más 6 son 10, más 2,
son 12. Ahí llevo 10, 12 y debo llegar a 18. Después de 13 ceros sigue 3P6. Pero como necesito solamente llegar a 17, no pongo 3P6, sino pongo 3P5. Profe, ¿listo? Qué pena, ¿qué elemento es? Z17, ahorita vamos a ubicarlo. Todavía no lo vamos a ubicar. Cuando hagamos el ejercicio, vamos a la tabla periódica y lo vamos a ubicar. ¿Listo? Esa es la idea de este ejercicio, saber por qué ese átomo está ahí. Yo ya sé qué átomo es, pero igual vamos a buscarlo por medio de la configuración electrónica. Profe. ¿Listo? Señora. ¿Y a Barajas se le fue el interno? ¿A quién? A Barajas. ¿A Barajas? Ah, qué bueno. Sí, hay varios que les estaban como molestando el internet. Bueno, entonces sigamos. Entonces ahora vamos a hacer diagrama de Hund. El diagrama de Hund, voy a escribir acá abajo, depende de lo siguiente. Nosotros tenemos cuatro configuraciones que son dos, que son cuatro, que son seis. Acá. Perdón, 4 no, que son 2, que son 6, que es 10 y que es 14, ¿cierto? Son los numeritos de arriba, ¿sí los están viendo? Este 14, este 10, este 6 y este 2. 2, 6, 12. 2, 6, 10 y 14, ¿sí? ¿Sí saben cuáles son? Los exponentes, ¿cierto? Tenemos exponentes 2, tenemos exponente 6, tenemos exponente 10, tenemos exponente 14. En el número 2, siempre vamos a tener 2 electrones. O sea, ese 2 nos indica que tenemos 2 electrones. Uno hacia arriba y uno hacia abajo. En el exponente 6, siempre vamos a tener 3 electrones, 6 electrones, perdón. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y siempre los vamos a poner en ese orden. En el de 10 siempre vamos a tener 5, 1, 2, 3, 4 y 5. Ponemos primero los de arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y luego en el de 14 ponemos 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y tocó por acá 7. Pongámosle aquí una raya que es separado. Listo. Y lo mismo. Empieza 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 electrones. Primero los 7 de arriba, después los 7 de abajo, ¿cierto? Después de eso, lo que vamos a tener en cuenta es el número, este número. Este número que estoy señalando, ¿sí lo ven? ¿Sí vieron cuál señalé? El 5 allá arriba, ¿cierto? Pero inicialmente, ¿ese número cuál era? Ese número era este. Este que estoy señalando y lo cambié por este, ¿cierto? Tenía 3P6, pero lo cambié por 3P5. ¿Por qué? Porque solamente necesitaban 5 electrones para completar los 17. Entonces, cuando pasa eso, simplemente utilizo la misma tabla, o sea, esta del 6, y pongo 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Sí. Sí, o sea, en este caso voy a poner los electrones de todos. El de arriba y el de abajo. El de arriba y el de abajo, porque son 2 electrones. En este caso son 6, son 1, 2 y 3. 1, 2, 3 positivos, 1, 2, 3 negativos. Aquí va 1 y 2. Y en 3P5 hago es 1, 2 y 3. Hago 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí terminaría. Vamos a inventar que es 3P. Digamos que llegué acá. Pero que era, no es 3P5, es un invento, ¿no? Sino es 3P2. Entonces sería 3P2, digamos que es 3P2. Pero el inicial era 6. Siempre que sea P, es 6.
Entonces lo que hago es hacer las mismas tres rayitas, las mismas tres, pero solamente hago estos dos electrones, los dos primeros de arriba. ¿Listo? Si en vez de ese 3P2 fuera 3P4, entonces hago la tercera acá y la cuarta la hago acá abajo. ¿Listo? Y profe, si fuera señor. Siempre se comienza con los positivos, ¿cierto? Siempre con los positivos, que son los que van de abajo hacia arriba. ¿Listo? Los que van hacia abajo son los negativos. Bueno, eso es algo que es como un ejemplo para que me entiendan bien lo que vamos a hacer. ¿Listo? Ahora voy a seguir con el ejemplo. A medida que vayamos haciendo ejercicios, pues lo vamos a entender. Pero pues prefiero tomarme el tiempo acá hacer esto para entenderlo. Igual vamos a trabajar con todos para que sea claro. Listo. Esto se llama, este diagrama se llama diagrama de Hund. Son diagramas. Uno de Möller y este es diagrama de Hund. ¿Listo? Ahora vamos a hacer diagrama de Bohr. Diagrama de Bohr. Entonces, diagrama de Bohr. Entonces, hacemos nuestro, lo podemos hacer de dos maneras. Lo podemos hacer con un neutrón. Podemos decir que este es 1s, perdón. Este es el orbital número 1. Voy a hacer un cambio acá. Voy a cambiar esto de color para que se identifique. Listo. Entonces, en el número 1. En el número 1, esto es un orbital, tengo 2 electrones. En el número 2, tengo 2 y 6, 8 electrones. Y en el número 3, que son estos dos, que son los mismos periodos, ese número grande son los mismos periodos, tengo, ¿cuántos electrones? Hago la suma, 2 más 5, 7 electrones. Eso se llama electrón de valencia. También lo podría hacer así. Lo puedo hacer de esta forma. Hago el circulito, el neutrón. Hago otro circulito. El que tenga compás y lo quiera hacer así, lo puedo hacer así. ¿Cuántos electrones tiene? 2, 1 y 2. Después tomo otro color para diferenciarlo. Y le pinto 8 electrones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y de últimas hago, o lo puedo hacer de un solo color también los electrones, para que se vean más. Puedo hacer uno acá, dos acá, tres acá, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Entonces cambiémosle de color a este de acá. Voy a borrar esto y lo pongo otro color para que identifiquen. Estoy haciendo el mismo color, pues como para que me entiendan, ¿cierto? Entonces aquí voy a colocar 3S2, 3P5 y aquí voy a reteñir esto de negro. Listo. Entonces el nivel 3 sería, los electrones de valencia son 7. 1, a ver, aquí dijimos que los vamos a hacer de rojo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Esos serían nuestros electrones de valencia, ¿cierto? Nuestros electrones de valencia. Bueno, vayan dibujando eso. Profe, ¿esas son las dos maneras o hay que hacer las dos necesariamente? No, si lo quieres hacer de la forma de arriba o si lo quieres hacer de la forma de abajo. Yo normalmente lo hago así, ¿por qué? Porque como no tengo compás, pues me queda más fácil hacerlo así, ¿cierto? Pero si lo quieren hacer así, pues lo pueden hacer así, no hay problema. Bueno, sí. O lo hacen así o lo hacen de la otra forma. Y esto se llama diagrama de Bohr. ¿Listo? Diagrama de Bohr. Entonces ya aprendimos tres, diagrama de Möller, diagrama de Hund y diagrama de Bohr, que lo pueden hacer así, lo pueden hacer así. Es lo mismo, ya ustedes, es decisión de ustedes. Y estos orbitales, este es el orbital 1, este es el 2 y este es el 3. En muchas oportunidades no aparece el número 1, 2 y 3, sino aparece K, L y M.
Empieza desde la K, K-L-M-N-N-O, ¿listo? También puede llegar a aparecer así por si lo ven en algún lado. Pero aquí vamos a utilizar los números 1, 2 y 3. Disculpe, profe, ¿cómo se llamaba el de la materia de Word? Ahí está el nombre, Duhunt. Ahí está el nombre. Listo. Gracias, profe. Ahí lo puedes ver. Listo, ahí están los tres diagramas. Pero hasta ahí solamente hicimos una representación. Lo que yo quiero que hagamos es que le saquemos el provecho a eso. O sea, que digamos dónde están las cosas que necesitamos. Entonces, ¿qué vamos a hallar de eso? Vamos a hallar periodo. Vamos a hallar. Orbitales. También se podría llamar o niveles de energía. Entonces vamos a hallar periodos, orbitales de orbitales o niveles de energía, cualquiera de las dos. Después subniveles de energía. También vamos a hallar grupo. También vamos a hallar electrón de valencia. También vamos a hallar, me falta ahí, grupo electrón de valencia, listo. Y vamos a hallar los números cuánticos. Números cuánticos. Donde N es igual, todo eso me lo van escribiendo. Número cuántico principal. Se va a descargar, donde el azimutal, también conocido como número cuántico secundario, M como magnético, magnético. Y ese como skin. Bueno, mientras ustedes copian, voy a poner a cargar un poquito este lápiz. Descargo. Ahí dice, ahí escribí feísimo porque el lápiz se ha descargado, pero ahí dice números cuánticos, número cuántico principal, es una L pegada, que es número cuántico secundario. Después una M, que es el magnético, y después el skin.
Es spin, yo estoy spin y es spin. Listo, vamos a copiar aparte mientras me carga el espero el lápiz para poder seguir. Entonces vamos a dar esa lista y les voy a dictar. Ustedes pongan título, números cuánticos. Profesor, escuché un poco lejos. ¿Todos me escuchan lejos? Sí. Díganme. Ahí lo escucho repetido. ¿Cómo? Sí, profe, se escucha muy lejos. Ya le subo. Ahí. Yo lo escucho normal. Yo también lo escucho normal. Para saber si es mi internet o es el de ustedes. ¿Cómo me escucha, Carla? ¿Está ahí? Normal. Normal. Sofía, ¿cómo me escucha? Sofía, ¿se fue de Sofía? ¿Se durmió Sofía? ¿Ya? Yo. Eres para sala de espera, ya le había dicho. Profe, ya escucho bien. Sala de espera, Valentina Jerez. Sara Cortés para sala de espera. Sofía Gutiérrez para sala de espera. Ay, ya se activó. Bueno. Y les pregunto a sus compañeros que por qué lo saqué, porque no tenían cámara activa, les dicen por favor. Seguramente ahorita les van a preguntar. Que lo saqué de la reunión. ¿Listo? ¿Ahí ya me oyen mejor o tampoco? Bueno, entonces vamos a colocar como título números cuánticos. Y después vamos a colocar como subtítulo número cuántico principal. Número cuántico principal. ¿Listo? Entonces, define la energía principal. Define la energía principal. ¿Dónde podría estar el electrón? Define la energía principal. ¿Dónde podría estar el electrón? Ah, Sofía Gutiérrez sí tiene cámara. Mírela, mírela. No la veáis. Ahí la veo. Sara Cortés, vuelve a cerrar la cámara y si no la dejo entrar en toda la clase. Ya la saqué una. A la segunda. No volverás. ¿Listo? Define la energía del nivel principal donde podría estar el electrón. Coma o aparte, la distancia media de los electrones al núcleo. La distancia media de los electrones al núcleo. La distancia que, profe, media de los electrones al núcleo. La distancia media de los electrones al núcleo. Y otro, o punto aparte, volumen del orbital. Volumen del orbital. Punto aparte, los valores.